de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Francisco Cabrillo. Muy buenas noches don Francisco. Muy buenas noches. Y don Emilio González. Muy buenas noches don Emilio. Muy buenas noches don César. Bueno, ya lo saben ustedes Portugal ha alcanzado un máximo histórico en la prima de riesgo las cajas tendrían que recortar el número de consejeros porque la verdad es que las cajas nos cuestan un dineral sin ir más lejos, Cataluña caixa pues una vez y media el ahorro del recorte de los funcionarios que <laughs> da la sensación de que ha Sido para nada. Eh, jueces por la democracia piden la aceptación de la dación en pago en el caso de las hipotecas e incluso tenga efectos retroactivos. La ministra Salgado nos ha dicho que está creando empleo y Ruiz Mateos vuelve a eludir la acción de la justicia. Bien, es verdad que en este caso ha alegado una lumbalgia, seguramente por estar inclinado mucho tiempo rezando. No tengo una idea. Clara y fija, pero casi, casi aseguraría yo que ha sido por eso. En fin, yo les dejo estos temas sobre la mesa ya lo saben ustedes. Añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a. Jugar. Bueno, yo me gustaría hacer un pequeño apunte antes de que vayamos a entrar en materia. Hemos hablado un poco de Francisco y yo. Eh, ¿Dónde nos vamos a centrar? Me refería al tema de lo de los consejeros de las cajas de ahorros, porque esto es un vicio que viene de la patrimonialización de las cajas de ahorros de allá por los años 60-70, ¿no? eh, promovido directamente por los propios directivos de, de las cajas, ¿no?, y después agravado a raíz de la legislación eh, de los años 80 con Felipe González, concediendo a las autonomías el poder sobre las cajas. Y es que al final los consejos se han masificado, ¿no? En todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque al final, cuanta más gente esté viviendo o beneficiándose de alguna manera de la pertenencia al Consejo, pues menos críticos van a ser con lo que ocurra dentro de la caja. Porque, claro, los consejos, pues los consejeros cobran dietas para asistir a los consejos, tienen sus excelentes regalos por Navidad, muchas cajas se los han llevado de viaje eh, en septiembre, octubre, pues eh, viajes eh, realmente a todo lujo, eh, cenas y otro tipo de prebendas, y claro. Así es muy difícil ejercer una labor de consejero con independencia a la hora de, de perder eh, todas las prebendas. Y claro, eh, esta forma, en cierto modo, pues de comprarlo también es lo que ha dado lugar a la situación que tenemos hoy con las cajas de ahorros, porque el Consejo nunca ha controlado realmente las actividades de la dirección de las, eh, de las cajas, y mucho menos la asamblea de consejeros, ¿no? en donde participan pues, eh, representantes de los sindicatos, de los partidos, de los clientes, etcétera, de los trabajadores, etcétera, etcétera pero en el fondo aquí nadie ha dicho absolutamente nada de nada porque en el fondo pues todo el mundo estaba a la prebenda que suponía ser parte del ser parte del consejo y como algunos consejeros eran por sorteo, como en el caso de los clientes, pero otros eran más o menos casi por libre designación, pues claro aquí ha emperado la ley del silencio ya ha pasado lo que ha pasado, con lo cual es que no es que solamente es que me parezca muy bien que se reduzca el número de consejeros, es que se debería reducir obligatoriamente y buscar nuevas fórmulas de nombramiento de estos consejeros para garantizar una auténtica sobre todo en aquellas cajas que sigan teniendo esa naturaleza de cajas y no pasen a ser de una u otra manera bancos y por tanto entidades privadas sometidas a lo que digan los accionistas y a lo que diga el mercado. Hombre, yo creo que esto tiene muy mala solución. Primero, habría que distinguir entre dos tipos de consejeros, esto es importante. Como usted antes hablaba de las asambleas, realmente en las cajas hay unos consejeros que van a la asamblea de vez en cuando, estas asambleas son masivas, es decir, una caja grande puede tener 200, 300 consejeros en la Asamblea. No está mal, ¿eh? Entonces, una... Entonces, y, una pequeña, comprenderá... y una pequeña también, porque la caja de Ávila, por ejemplo, pues tiene ese número incluso más. de 200. imagínese ¿cómo? usted cualquier eh, estrategia o cualquier técnica de gestión que eh, cree un órgano decisorio de 300 personas, esto no tiene sentido ninguno. Y luego están los consejos de administración, los consejos de administración, que son donde realmente se lleva la gestión de la empresa, que son más reducidos, pero más reducidos entre comillas, porque para lo que realmente necesitan, lo que estamos viendo es que son extraordinariamente amplios. Y el tema es el mismo, pues mire usted, aquí vamos a, a tener a, a más gente, no solo que no, que no sean independientes, porque si en vez de 20 fueran 10 serían eh, igual de poco independientes. Pero es que si son 20, pues son más. Y en vez de colocar a 10, colocamos a 20. ¿no? Esa es la, la razón. Entonces, lo que ocurre es que se está planteando decir, bueno, mire usted, si usted pide dinero eh, que le va a dar el Estado, por lo menos reduzca usted este tipo de cosas, porque si no, no se lo voy a dar. Entonces, lo triste es que realmente los consejos tengan que reducirse porque... Eh, las cajas reciban dinero del FROP. ¿Qué pasa? Si no se recibe dinero del FROP, ¿seguimos teniendo todos esos consejos? Es no me eso... lo responda ahora porque tenemos que ir a la pausa publicitaria, pero regresamos enseguida. <laughs> Estamos de regreso, don Emilio, yo le devuelvo el uso de la palabra. Bueno, la verdad es que de las cajas de oro no hay mucho más que decir y francamente tanto don Francisco como yo queríamos pasar al meollo de la cuestión, que es el tema de, de la liberación, eh, de, del, el, el poder amortizar una deuda, un crédito hipotecario con la, con la entrega del piso, con la adaptación de, del piso. Yo prefiero que primero don Francisco explique realmente cómo es la fórmula. Y después ya pues pasamos sí, a, a bueno, comentar. La fórmula realmente porque... no, no, no existe en derecho español en este momento. La idea es la siguiente, un banco da un préstamo con garantía hipotecaria, la persona que ha recibido el préstamo no puede pagarlo y entonces entrega la casa. Pero ¿qué ocurre? Que si el valor de la casa en ese momento es inferior al préstamo, una parte de la deuda subsiste. Entonces lo que se está planteando es decir, no, usted entregue el préstamo, perdón, entregue la casa y con eso queda el préstamo liberado. Y se están discutiendo eh, varias opciones, una de ellas dice, y además hágalo con efectos retroactivos. Claro, esto sería una auténtica barbaridad. Y se utiliza mucho un argumento de los americanos lo hacen. Vamos a ver, estos temas son muy delicados, la gente no se, no se lo sabe. Eh, esto no se puede decir así. En primer lugar, hay, hay varias diferencias. Primero, en derecho eh, norteamericano, en, en Common Law, la hipoteca no es exactamente igual que en derecho europeo. La, hipo, la hipoteca va ligada al bien. En España, en derecho europeo en general, la hipoteca es un préstamo a una persona poniendo como garantía un inmueble, pero se presta a la persona. Mientras que en los Estados Unidos la hipoteca va ligada al inmueble, con lo cual se transmiten los inmuebles con sus hipotecas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ocurre en los Estados Unidos, tampoco es exacto que se diga que la dación en pago libera las cosas. Lo que ocurre allí es que si uno entrega la casa, tiene después un sistema muy fácil de quiebra personal. Con lo cual, si uno entrega la casa y se declara en quiebra personal, efectivamente entonces queda totalmente limpio. Pero claro, el, el primero, el derecho español no es así y eh, plantear aquí las cosas mmm, de ese tipo traería muchos problemas. ¿En, ¿Cuál es el, el problema más importante? Pues mire, usted, si usted eh, pide un préstamo, el banco le va a decir, muy bien, yo le doy el préstamo, pero en vez de prestarle el 80%, yo le presto a usted el 50%, por si acaso se desvaloriza la vivienda. En ese caso yo me quedo con la vivienda, pero únicamente la doy al 50%. Por lo tanto, dificultaría el acceso al crédito a mucha gente. Pues y claro, hacerlo ya con efectos retroactivos, hombre, primero sería absolutamente ilegal y luego sería una expropiación a, a los bancos. Hombre, yo con efectos retroactivos me parece que es además inseguridad jurídica, ¿no? Estoy y es acuerdo. uno de los Totalmente. principios fundamentales del derecho, porque yo... Cuando estudiaba económicas en serio teníamos que estudiar derecho civil y otros muchos y aprendíamos estas cosas. ¿no? Pero yo creo que en este caso, o sea, primero, a mí no me parece mal que los bancos al final pues, den nada más que el 50% del valor de la hipoteca por dos razones. Primero, porque eso también ayudaría a que bajara el precio de, el precio de la vivienda y evitáramos eh, los abusos que se producen como consecuencia de que el suelo no está liberalizado y otra serie de rigideces y de faltas de flexibilidad de nuestro sistema económico y por otro lado porque también hay un principio básico no a mí me lo comentaba esto pues eh, una persona de de la casa, que es decir, nosotros cómo nos vamos a comprometer con una persona que no es capaz de ahorrar y que por tanto si no es capaz de ahorrar para dar una entrada de la vivienda, nos va a demostrar que puede tener dificultades después para devolvernos a nosotros el dinero que le prestamos, que es un principio de prudencia bancaria muy sana, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay aquí, y que eso yo creo que es un tema que sí se tiene que tener en cuenta muy a fondo, es decir, cuál ha sido el precio real. De la vivienda, cuáles son realmente las valoraciones a las que se tenían que haber hecho los créditos inmobiliarios y sobre eso, cuál es el dinero que realmente ah. debe una persona. Porque, claro, el banco en circunstancias normales siempre ha dado el 80% del crédito. Y el 20% era la entrada que tenía que poner cualquier particular. Pero con la burbuja inmobiliaria esto se ha disparado. Y el banco ha estado dando el 120% del crédito, avanzando que el precio de la vivienda iba a ser superior y sobre eso establecían las tasaciones. Entonces, en ese, en ese sentido, a mí me parece que eh, los eh, fallos que se están produciendo en el sentido... Eh, de que con eh, la entrega de la vivienda, la subasta de la vivienda, queda cancelada la deuda hipotecaria, creo que están abriendo una puerta. Que tienen que tener en cuenta que el banco también ha estado hinchando la valoración porque su deseo era conceder créditos de cualquier manera. Y eso la persona tampoco tiene por qué, por qué no, pagar. Sin duda, ¿no? Pero entonces, vamos a ver, el banco lo que estaba dando era créditos sin garantía o con muy baja garantía. ¿Usted imagínese si que me debe una, una primera hipoteca? No, bien, no, falsear, no falsear, porque precisamente aquí. El banco asume el riesgo porque efectivamente probablemente no vaya a cobrar, pero en ningún momento la persona que ha pedido el préstamo ha dicho que garantiza exclusivamente con esa vivienda. Insisto, el préstamo es personal. ¿eh? Se eh, presta a don José García y don José García lo avala con eso como lo podría haber avalado con cualquier cosa. Pero ya, Pedro, es que ahora lo que se está tomando de el referencia es, a don José García. es eh, también para el valor del objeto de, de, de que constituye la prenda o garantía del préstamo hipotecario, no es la valoración que hacían los bancos que era claramente hinchada porque los bancos legalmente no podían conceder el 100% del crédito hipotecario uh -huh. y estaban concediendo el 120%. Luego estaban hinchando ellos mismos la valoración, estaban hinchando ellos mismos la burbuja y ahora lo que pretenden es recobrar ese 120% ¿no? cuando ellos mismos han sido eh, parte y causa del Sí, problema, pero no, no lo van a recobrar directamente. Es decir, ahí va tú vas a haber una pérdida. Ahí a haber una Cuando realmente o sea. Sí, pero vamos a ver, yo tengo un piso, o, o quiero comprar un piso que vale mil. Y entonces me dice el banco, mire, yo además de mil le voy a prestar para que se compre usted un coche, ponga los muebles y no sé qué, 1.200. Bueno, yo cojo 1.200. La responsabilidad de los 1.200 es mía. El banco me está prestando. Con pocas garantías, con lo cual es probable que el banco no cobre. Pero eso no me exime a mí de pagar los 1.200. No, no, yo no, no, he tomado no, no. 1.200. Vamos en, a ver, yo no digo préstamo. que no haya que pagar en principio 1.200, si uno ha cogido 1.200 para comprar la casa, el coche, el collar nuevo del perro y cosas por el estilo, pero creo que hay que distinguir dos cuestiones que se tendrían que haber hecho desde el banco y no vincularlo todo a la hipoteca a la, a la vivienda como prenda de esos créditos, que es una parte es un crédito hipotecario y otra parte es un crédito de consumo que tiene otras finalidades y tiene otros tipos de otros tipos de interés y otra forma de hacer estas cosas y lo que no se puede pretender es que primero el banco te haya metido un crédito de consumo como crédito hipotecario y que después pretenda recobrar un crédito de consumo también como crédito hipotecario, ¿no? cuando el banco aquí ya ha estado falseando, cuando el banco ha estado falseando el precio realmente de la vivienda a través de las sociedades de tasación que son propiedades de los bancos y de las cajas de no, ahorros. Pero convertir un crédito al consumo en hipotecario lo ha abaratado para, para el que toma el dinero en préstamo se lo ofrecían más baratos y no lo va a recuperar como crédito hipotecario porque hemos visto que el valor de la vivienda no compensa, con lo cual una vez ejecutada la, la hipoteca y vendida la vivienda el banco lo tratará de recuperar como pueda. Es decir, yo veo más razonable un sistema a la americana de decir, bueno, mire usted, yo he llegado hasta aquí y a continuación eh, en América es quiebra personal, aquí voy a un concurso sí. personal de acreedores. Me parece más razonable y más abierto para la gente que esté en esta situación. Creo que para el futuro la vía va a ser eh, necesariamente que se, los préstamos sean mucho más pequeños. Ya, en, en relación claro, con es que el valor el, de la vivienda. El, el concurso personal de acreedores no es tan sencillo. porque yo recuerdo el concurso personal de acreedores no lo conozco tan a fondo y probablemente ustedes me deberán de ilustrar, pero sí que conozco a fondo lo que es eh, el, el de los empresarios y un empresario declarado un empresario en quiebra, después no puede volver a ejercer actividad empresarial alguna, mientras no devuelva todo el dinero pendiente de la quiebra anterior, con lo cual se impide la recuperación de un empresario y el volver a resurgir, como sucede en Estados Unidos. Sí, que lo con que esa... pasa es que también suspende. Los procedimientos de ejecución, por ejemplo. Claro. Con lo cual, una persona eh, se puede permitir un cierto respiro. Y también establece el pago de unas cuotas razonables. Es decir, vamos a ver, la gran desgracia. Y unas de quitas. Exactamente. Es decir, quitas, es decir la gran desgracia en, en muchos nada. casos es que, y yo lo he conocido en empresarios medianos y en empresarios pequeños, pues era que en un momento determinado se producía un impago del ayuntamiento de no sé qué y el impago de la constructora de no sé cuántos, y esa persona entraba en una situación de quiebra y entraba en una situación de quiebra a veces por cantidades que no eran en absoluto cantidades exageradas pero no podía hacer eh, frente a esos pagos de pronto a él los que le habían vendido los ladrillos se lo exigían ejecutaban sobre lo que tenía se llevaban el fax y los teléfonos etcétera y esa persona no se recuperaba nunca ¿no? y en el caso norteamericano permite de alguna manera que esa persona no se vea tan agobiada que tenga que cerrar el negocio. En resumen, yo lo que, lo que diría es que si se hace a partir de esta fecha, es decir a partir de hoy se saca, se cambia la ley y se saca a partir de hoy, eso se puede hacer. Entonces hay que tener presente que eh, las condiciones de crédito se van a endurecer mucho. Habrá que valorar. Ahora, esa es una cuestión. La otra cuestión de decir no y ahora lo aplico con eh, efectos retroactivos. Me parece una auténtica barbaridad, por mucho que los jueces para la democracia estén buscándole resquicios legales Hombre, para utilizarlo, yo no creo lo que es impresentable. Las cosas se tienen que hacer sobre la ley si seguimos creyendo todavía en que esto, aunque sea en apariencia, es un estado de derecho, ¿no? Cosa que viendo muchas veces a nuestro gobierno, a nuestra clase política, uno lo empieza a dudar, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta lo que decía aquella sentencia, eh, la primera de la audiencia de Navarra, ¿no?, que abrió la cuestión de si con la adacción del piso uno quedaba libre de libre de se había salado toda la deuda. Es decir, estamos en condiciones normales, pues una persona tiene mala suerte, no puede pagar la casa, le embargan y sigue debiendo dinero. O sea, que estamos hablando de una crisis que han provocado también las propias cajas de ahorros. Pero no cabe la menor claro, deuda. Entonces ellas también tendrán que asumir su cuota del pastel, ¿no? Y, bueno, y que su imprudencia a la hora de conceder, de conceder, hora de conceder crédito. créditos. Es decir, vamos a ver, yo reconozco que hay una parte de culpa en los particulares que en un momento determinado sí. dicen anchas Castilla y los muebles, el viaje a las Islas Maldivas y además la hipoteca. Estoy de acuerdo y creo que es de justicia. Pero bueno, los gestores de los bancos que en un momento determinado han concedido a tontas y a locas determinados créditos, porque había que apuntarse más medallas, a mí me parece que, que es de justicia también que su parte de responsabilidad pechuguen con ellos. Claro, no, es pero, es que que no pero la había notado Es que el problema. No, la vía no puede ser esa, eso estoy de acuerdo, pero es decir, el problema también está en que en estos momentos lo que se está tratando es de cargar, de cargar la responsabilidad personal más la del banco en las espaldas de la persona que en estos momentos es insolvente y le embargan la, la casa. Y eso es en lo que yo creo que tendría que habría que buscarse las fórmulas porque al final se encontrarán no por ejemplo aquí hemos oído hablar eh, sin ir más lejos yo recuerdo que estando en el programa de Carmen Tomás en Economía para Todos había una persona que estaba contando el caso de una entidad financiera que iba a conceder un crédito y pedía unos avales. Y no había quien lo avalara, y había por ahí un ecuatoriano y otro por ahí, otros dos ecuatorianos que no se conocían de nada, y le dijeron firma aquí, firma aquí, y ya la mal con tal de conceder el crédito y ya estaba. Y de repente esta persona se declara y a los dos pobres que están por ahí, de repente le están reclamando porque habían avalado el crédito, y con disparates por el estilo, sin comprobar la solvencia de las personas ni nada de nada. Pues eso, los bancos tendrán que aplicar fórmulas quitas plantear, o lo que sea. Vamos a ver, ¿cómo alguien puede firmar un aval de un banco? de un aval eh, eh, a un banco para una tercera persona. Es decir, usted se encuentra un señor por la calle, viene el del banco y le dice, pues sí, sí. "Avale vale mil Eso usted. pasaba, sí. Claro, es que ese es el ¿No? problema. Eso, es, ah, eso no, pasaba, eso es, sí. Eso es un auténtico disparate. Pero no, es que pero eso, es lo del, el eso problema, ha sucedido. Es que es en fin, problema. acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que ya no puede más de esperar aquí <laughs> para contarnos la prensa de mañana. ¿Qué pone en esa prensa? <laughs> Yo no me voy a comprar un piso todavía, ¿eh? Voy a hacer caso a Borja Manuel. No creo que no me lo voy a comprar que nunca, pero no Bueno. Vamos a ver, cajas de ahorros, empezamos por ahí, expansión, el Estado controlará el 20% de los activos de las cajas, así que nada, desde aquí quiero felicitar a todos los españoles. Porque van a ser propietarios. Pero 20%, decir, cuando dices los activos de las cajas, ¿a qué se refiere? ¿A todas las cajas? ¿A algunas cajas? Yo interpreto Unas que. ¿Unas cajas que suman el 20%? Yo interpreto o, que serán se los es? activos de las cajas eh, que acudan al, al fondo al de FROC, rescate, al, al FROP. Y que calculan que eso supondrá el 20%, el 20 todo del total de los activos. Pero del total de activos de cajas. Del imagino. total, incluyendo deudas y también ya, eh, ya. lo que son los activos bueno, bueno. puros, depósitos, ¿no? Es que, vamos, claro, que ¿se va a comer entonces todos los activos tóxicos? No, nos, nos vamos a comer, porque el Estado somos todos. Sí, ¿no? ¿de dónde? No, ¿Le explica y de dónde va a sacar el Estado el dinero? Ah, pues es fácil, va a emitir deuda pública y van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Es sencillo, ah. el mecanismo es relativamente sencillo. Sí. En, en algunos países, y a lo largo de la historia esto también se ha llamado robo, pero bueno, es lo que tiene <laughs> España. Cinco días, la CAM y Cajastur cierran el falso. Un acuerdo en banco base. Esto es, también es espectacular. Es decir, esto, a ver, esto es para que, a ver, cuéntanos, para, cuéntanos. Que la, para que la caja del Mediterráneo no acabe en manos de la casa, que es con lo que ha amenazado el Banco de España si los niños se siguen pegando Bien. en lugar de casarse. Es aún peor, ¿no? porque Cajastur y la caja del Mediterráneo dicen: Señoras y señores del Banco de España, hemos llegado a un acuerdo. Vamos a necesitar 1.447 millones de euros. Pero no lo tienen tan claro que hayan llegado a un acuerdo. Caja y la caja del Mediterráneo y mantienen sus discrepancias en banco base, que es como han llamado al engendro este de la fusión. Y además tenemos el tercer componente, la tercera pata, como decía don Emilio, es que hay una batalla ahí porque. O sea, que la idea es que les den 1.400 millones de sí. euros. Y luego deuda. ya veremos, y luego veremos lo que ocurre. Sí, esto es, esto es, <laughs> es como, una buena como en la película esa de matrimonio de conveniencia, ¿no? que Gerard Depardieu y Andy McDowell figuraban que estaban uh -huh. casados para sí. que Andy McDowell pudiera alquilar esa maravillosa <laughs> casa en esa parte maravillosa de Manhattan, ¿no? Pero en realidad no estaban casados. Pues esto es lo mismo. Y había un sino Está, que la catalán, ¿no? era catalán, que era el, el que se metía por medio. Bueno, eh, Libertad Digital también habla de esto. Bueno, eh, prácticamente todos los diarios, eh, ahora que hablamos de Cataluña, el economista Cataluña recupera la confianza, me parece esto ya un poco tremendo, no tras lograr colocar 400 millones de euros en bonos a dos años a un interés del 5,5%. Que esto no sé... Esto no se lo cree. No, es que jugar a la ruleta yo creo que es menos arriesgado, porque vamos a ver, 400 millones de euros a inversores institucionales porque ya fracasaron en una anterior emisión en bonos insisto a un interés del 5,5 por ciento pero esos años. inversores institucionales deben de tener nombres y apellidos porque a lo mejor son el fondo de inversión de Cataluña uh -huh. Caixa del eh, la, el banco Sabadell no sé qué y, así. y es lo que ya no sabemos habría que ver eso es lo que habría que habría ver porque que ver precisamente que ese tipo de información así. justo es la que nunca la que nunca se da en los medios de comunicación y la que nunca facilitan porque de hecho esta información de, de, del Tesoro catalán si lo podemos llamar así esto ha sido fuente de la generalidad, los que lo han A mí, fíjese usted, lo que me extrañó mucho fue que informaran del fracaso anterior. Porque pues fíjese lo normal hasta dónde es que había llegado. ¿no? Es que esto no se informe. Lo normal es, es, es que esto es, es, se mantenga oculto. Yo mira. creo que hay un, hay un punto clave y es cuando se empiezan, eh, no de ahora mismo, incluso antes de que saliera el, el escándalo del déficit de Montilla, que yo no sé si se conoce algo igual, decir que tienes un agujero de 2.000 millones y que luego sea de 7.000, pero fueron aquellos correos famosos, aquellos correos electrónicos en los que se admitía directamente que no había dinero ni para pagar las nóminas. Yo creo que a partir de ahí ya, cualquier cosa que oigamos de Cataluña, incluso el propio Mas eh, vino a Madrid a pedir la Zapatero toda aquí aquello del endeudamiento, luego no tenían muy claro que pudieran colocar la deuda para en teoría refinanciar, que luego en realidad ya sabemos para lo que es, y ahora quiere, bueno, ha creado una especie de gabinete de crisis para solucionar el problema económico, el problema económico es el que es, y es que no te puedes gastar más dinero del que ingresas, ¿no? Y... Y es que a partir de ahí, y menos si encima sigues abriendo embajadas en el extranjero. Voy a seguir así: el de Nueva York se lleva 88.000 boniatos por estar en Nueva York y además 12.000 euros en dietas. ¿Eso por estar en Nueva York? Sí, Oye, en la embajada. Pues, Había quien daría dinero. Pues por... no está mal, ¿no? No está mal. Eh, Allí se habla catalán, creo que eh, Por supuesto, en Nueva supuesto York. tendrá gastos Mucho. de representación y tal, y la casa pagada. Y le, y le dan el Washington Post, se lo dan en catalán, se lo dejan con una botella de leche por la mañana. Oye, ayudamos. ¿sabe usted si está libre la plaza y uno la puede pedir? <laughs> ¿Usted sabe catalán? No sé... No, pero años. inglés hablo un poco. Entonces no, vale no vale, no, vale, no vale, no vale. Eso sería para ser embajador de Rajoy. Y luego Libertad Digital, dice, Murcia propone introducir el copago en sanidad y educación. Yo creo que esto es lo que ha dicho el señor Balcarce. Yo creo que abre, abre un tema espinoso que tarde o temprano eh, va a haber que, que coger el toro por los cuernos. Hombre, sobre todo porque sanidad, aquí estamos hablando de transferencias claro. concedidas a las comunidades autónomas y no, están, no tienen un euro. Bueno, no tienen euro porque se lo gastan en otro tipo de cosas, sí, pero a mí me hacía gracia también que con el Partido se abriera el debate de la cofinanciación o del copago, que yo estoy de acuerdo con el copago, uh -huh. pero que mientras tanto estuvieran tirando el dinero uh -huh. en la inversión lingüística, en las subvenciones no, pero, del señor Rovira, Aparte de que se tira la el dinero en catalán, etc. ¿no? ¿no? Es a lo mejor habría que centralizar esa transparencia, volver a gastos el gasto sanitario es que es extraordinariamente alto. Hoy se ha celebrado en Madrid una jornada precisamente sobre esto. Eh, ¿Sabe usted cuál es el porcentaje de gasto de las comunidades autónomas en sanidad, de su, de su gasto público un 60%. total? Eh, depende de cómo se mire, ¿no? Está, digamos, en torno al 40-45%. Y eh, si uno observa cómo ha ido creciendo el PIB y el gasto sanitario, pues para que se haga usted una idea, mientras el PIB podía crecer un 2-3% anual en los años buenos, el gasto sanitario estaba creciendo en torno a un 10% anual. Eso se te impusica. Ya, pero luego, si uno necesita antibióticos si y quiere comprarse la farmacia, le persiguen, ¿no? La policía, luego, si los consigues. No, los el, el problema es a quién es tienen que por... perseguir los farmacéuticos para que les pongan las <laughs> recetas. Para que eso, eso, que eso, eso es otra. Eso es muy grave. En fin, nosotros <laughs> hemos llegado hasta aquí. En fin, don Francisco, don Emilio, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas Hacemos noches. una pausa y regresamos enseguida con nuestro invitado y con nuestra tertulia de análisis político.